Hay varios grupos, varios colectivos, varios pueblos que podrían hablar sobre la gravedad de la ley de seguridad interior. Uno de ellos, creo que todos estamos de acuerdo, es Ostula. ¿Ustedes se acuerdan de la incursión de los guachos en Ostula, el asesinato de este menor? Hirieron a gente, entraron como entran los templarios, porque más o menos trabajan de la misma forma. Pues bueno, hay un pronunciamiento de Ostula por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Les recuerdo que Ostula pertenece al Congreso Nacional Indígena. México, 20 de diciembre de 2017, a los pueblos de México y el mundo, a la sociedad civil organizada, a los poderes de la Unión, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Cualcomán y Tepalcatepec, quienes hemos conformado el Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa Michoacán, hacemos el siguiente pronunciamiento respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. 1. Nos oponemos a la aprobación, sanción y promulgación de la Ley de Seguridad Interior porque constituye un golpe de Estado orquestado dentro del seno del poder para entregarle facultades desmedido a las Fuerzas Armadas de México y a su comandante supremo, el presidente de la República. Esta ley pretende entregar capacidades inimpugnables a los mandos castrenses y continuar con la militarización del territorio nacional. 2. En nuestro territorio, el 19 de julio del año 2015, el ejército mexicano violó los usos y costumbres de la comunidad indígena de Santa María Ostula, arrestando a su comandante Semeíver Díaz. En el operativo se hirieron a más de 10 comuneros y un soldado asesinó de un tiro al niño Idelberto Reyes García, quien se encontraba dentro de un restaurante. Hasta la fecha, la PGR no ha consignado a ninguno de los soldados responsables que participaron en tal operativo. Esta es la forma en que las Fuerzas Armadas han custodiado la seguridad interior. Al pueblo de México le decimos que esta ley es para hacer de todo el territorio nacional un campo de exterminio. 3. Los pueblos que firmamos el presente comunicado hemos encontrado vías de brindar seguridad pública a través de la autogestión, el respeto a los derechos humanos y la democratización de la seguridad pública. Esto último significa que en cada una de nuestras poblaciones el pueblo participa en la selección y nombramiento de los miembros policíacos. Desde nuestra consolidación en 2013-2014, en nuestros territorios, los únicos que han hecho delitos han sido los soldados que mataron a Idelberto y que con anterioridad han cometido otras vejaciones en contra de la población. La seguridad 4, la seguridad interior que nos ofrecen, es una seguridad de represión y totalitarismo. La Constitución en su artículo 29 prevé un procedimiento constitucional para suspender garantías e incluso declarar desaparecidos los poderes. Este procedimiento es colegiado y participan en él el Ejecutivo, el Procurador General, la Cámara de Senadores y la de Diputados. Este procedimiento nunca se ha observado porque el Ejecutivo Federal de facto ha irrumpido para violar garantías. Lo que pretende la Ley de Seguridad Interior es hacer permanente el estado de excepción y entregarle al presidente de la República la única facultad para regirlo a su discreción. Esto es hacer una ley que le entrega poderes ilimitados a un solo hombre. Con una ley similar, muchos dictadores han consolidado sus regímenes de horror y muerte. 5. La seguridad interior no es lo mismo que la seguridad pública. La seguridad pública tiene como fin defender a las personas, mientras que la seguridad interior tiene como fin proteger las instituciones del Estado. La ley que se ha aprobado es una ley contra las personas, es una ley contra quienes se organizan por una vida mejor. Para combatir criminales, ya hay leyes de seguridad pública. Esta ley es para someter cualquier manifestación popular llamadas por los fascistas desorden público. Por lo expuesto, exigimos: 1. Que el presidente Enrique Peña Nieto vete la ley de seguridad interior. 2. Seguridad y justicia para quienes habitan México. 3. Castigo a los responsables del homicidio del niño Idelberto Reyes García. 4. Cese a la persecución contra nuestros comandantes y líderes que solo pretenden construir la seguridad en los pueblos de nuestra región. Consejo Ciudadano de la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa de Michoacán. Es lo que publica desde Ostula la comunidad que pertenece al Congreso Nacional Indígena. Y pues bueno, tienen totalmente la razón. Yo creo que efectivamente esto es para regalarle a Peña Nieto o al que venga, pues el país completito, órale, haz de él lo que quieras. Y nosotros como ovejas, pues agachamos la cabecita a esperar que nos den un tiro.